Legisladores de distintas bancadas mostraron preocupación por las manifestaciones sociales ocurridas en los últimos días en el país por el alza en los combustibles y el aumento de los apagones. Leticia Díaz está en directo desde el Congreso Nacional y nos tiene detalles. Adelante. Hola, buenas tardes. Así es, los diputados mostraron además temor ante el auge de las manifestaciones que aseguran podría generar inestabilidad social y democrática. La diputada de Barahona, Rudy Méndez, llamó al gobierno a poner el oído en la voz del pueblo y buscar una salida inmediata a la crisis energética. ¿Qué solución llevarle a ese inconveniente antes de que los habitantes tomen decisiones quizá erradas y difíciles? Yo entiendo y creo en la sensatez del presidente que hay que solucionar ese problema. Mientras que el oficialista Marcos Cross acusó a la oposición de patrocinar las manifestaciones ocurridas en distintos puntos del país. Esos conatos que son aupados, que son potenciados por la oposición, podamos enfrentarlo con efectividad, de forma que no esté en peligro la gobernabilidad del país. En tanto que el vocero del PRM, Ronald Sánchez, aseguró que el gobierno induce la crisis energética para justificar la entrada de Punta Catalina. Esa crisis es dirigida, es una crisis para fomentar que el dominicano acepte como bono y válido Punta Catalina. Ese es el mensaje real de eso. Se recuerda que la mañana de este lunes la ciudad capital amaneció militarizada. Asimismo, en la ciudad de Santiago han ocurrido varias manifestaciones por el tema de los combustibles. De mi parte es todo desde el Congreso Nacional. Retorno con ustedes al estudio.